Bien, Juan Carlos, buenos días. Alcalde Wilson Lindolfo Campos, ¿qué pasa en el municipio de Tecihue? ¿También se perdió todo? Buenos días, Ramón. Buenos días, Juan Carlos Sierra. Sí se perdió el 100% de las cosechas. Lamentablemente estamos en calamidad. Yo creo que en 1950 se dio esta crisis también y lo estamos viviendo hoy. Le pido muy respetuosamente al presidente Juan Orlando que intervenga estos municipios, no solo los del sur del Paraíso, sino que los de Choluteca y los de Valle también, que estamos en la misma situación. Me decía que se perdió el 100% de los cultivos de granos básicos en Tecihue. El 100%. La gente no haya que hacer, desesperado. Y yo también, pues, como alcalde, la gente llega, y la queja todos los días es: no tengo que comer, alcalde, mis hijos están muriendo de hambre porque no se dio la cosecha. ¿Esto impacta en su corazón, alcalde? Claro. Claro, es doloroso, pero hay que ser fuerte, ¿verdad? A esto se le saca provecho también a las crisis. Cuando llegan a su oficina, ¿qué le dice la gente? ¿Qué opina? Mira, alcalde, me dicen, de las quejas, hoy no he comido, tengo 3 hijos, mis hijos están muriendo de hambre, ayúdenme. Y yo, no, saca donde no tiene a veces también, hasta quitando, como le dijera, créditos en las pulperías, así, en los mercaditos, en alguna bodega, para ayudarle a la gente. Está muy tocado el alcalde de Tecihue, Juan Carlos, porque es difícil la situación que están pasando. Usted va a ser hoy anfitrión de una importante reunión donde van a estar alcaldes de las zonas, los alcaldes de las zonas más afectadas en en el sur del país. Van a estar, mire, Copeco convocó todas las Los alcaldes del departamento, posiblemente esté la mayoría de los alcaldes, va a estar gente de Copeco también, el comisionado regional Torres y así otras fuerzas vivas del municipio y del departamento. ¿Cuántos municipios van a estar en esta reunión? Mire, se esperan que estén 13 municipios. 13 municipios. Sí. Los más afectados. Los más afectados. Bien, Juan Carlos, esto es lo que te puedo informar esta mañana, porque hay tristeza realmente en estos municipios afectados. Bueno, Ramón Edgardo, sigamos conversando con el alcalde, porque, hombre, este señor está desesperado. Este señor, pues lo ha reflejado esta mañana, está llorando, está. Y ha utilizado una palabra que a mí particularmente me dio escalofrío: en calamidad. Alcalde, están en calamidad ustedes ahí en Tecihue, realmente. No tienen que comer esta gente, no tienen que comer sus habitantes. Esa es la realidad, licenciado. No hay que comer, se terminaron los frijoles, se terminaron el maíz. Mire, anoche mi tía, que es la enfermera del pueblo, me dijo: mira mi hijo, me dice, así como su sobrino que soy. Antes yo le decía a la gente: háganle sopita de frijoles a los niños en el centro de salud, o háganle agua de masa. ¿Y qué le van a hacer, licenciado, si no hay ni frijoles y no hay ni maíz? No hay nada que comer. Eso es la situación. Por eso le pido respetuosamente de nuevo al presidente Juan Orlando que intervenga en los municipios del Paraíso, porque estamos en calamidad. Estamos en una desgracia, esto es una catástrofe lo que nos sucede y, presidente, por favor, póngase la mano en la conciencia, ayúdenos. Se están muriendo de hambre, alcalde. Que Dios lo va a bendecir a usted. Alcalde, se están muriendo de hambre, usted puede decir que se están muriendo de hambre los habitantes de Tecihue. Se están muriendo de hambre. Sí, claro, mire, las quejas todos los días es hambre. Hambre y hambre. Mire, alcalde, me dice, no he comido. Mire, alcalde, estoy enfermo. También otras cosas de lo que nos pasa, la salud. Estamos muy mal. Pero la prioridad es el hambre. Pues usted con hambre piensa cualquier cosa, pues. Y esto me preocupa a mí como alcalde, porque uno es el que pone la cara, pues. Juan Carlos, hay lágrimas en el rostro del alcalde de Tecihue, realmente. Estas lágrimas están reflejando la realidad de estos municipios, de la necesidad de alimentos en estos municipios, Juan Carlos. Bueno.